A veces tú no sabes por qué tu hijo está rebelde después de cierta edad. Y tú dices, yo crié a mi hijo en el evangelio, crié a mi hija en el evangelio. Tienes que abrir los ojos, madre, padre que me escucha. Pastor, tienes que abrir los ojos. Por eso cuando yo le pregunto a alguien, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo le digo, repite conmigo, yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo y con el mundo, que vienen de generación en generación mudándose. Y el problema más fuerte, para que tú entiendas, es que cuando llega a la cuarta generación, se implantan como una jerarquía. Y todas las tierras espirituales demoníacas comienzan a gobernar en esa familia. Por eso tú ves que hay familias que todos los hijos nacen siendo malos, dicen en la calle. Con esa familia en el barrio no te metas, porque todos son violentos, todos son delincuentes. Y el que está operando la triada completa espiritual demoníaca, su cotobashama kayama. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué ahí no sale nada bueno? Porque nadie en esa cuarta generación se atrevió a aceptar a Cristo y decir, yo renuncio a todo pacto generacional y a reclamar mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un placer para mí poder saludarte. Mi nombre es el Pastor Miguel Rullón, Pastor General de la Iglesia Casa de Gloria Restauración, en el 535 de la Broadway, Patterson, New Jersey. Quiero invitarte a nuestra escuela profética, la cual estará dando inicio el día 2 de marzo de este año 2021. Estaremos enseñando cómo oír la voz de Dios, cómo luchar con nuestras emociones y sentimientos, conociendo la voz del Espíritu Santo, el discernimiento de espíritu, cómo saber cuando Dios nos está revelando un nombre y un apellido. ¿Para qué es el don de ciencia? ¿Qué es el don de ciencia? ¿Qué es la profecía? ¿Qué es un profeta de oficio? ¿Qué es un profeta de oficina? Conociendo los espíritus, activando el don profético que hay en tu vida, reconociendo el don que Dios te ha dado y cómo lo vas a desarrollar. Creo que este es un tiempo de activación profético. El año 2021 es un año de poseer, donde Dios entregará en tus manos lo que siempre has anhelado. Y llegó el tiempo de que se active lo que Dios ha puesto en ti a través del ministerio profético. No te puedes perder lo próximo. Corre y avanza. El cupo será limitado. No te lo puedes perder. Bendiciones. Okay. Hablábamos de las enfermedades venéreas, los tipos de enfermedades que habían y cuáles eran sus causas. Uh-huh. Mencionaste algunas que eran las más comunes, tanto uh-huh. en la mujer como en el hombre. Y hablábamos de que estas clases de enfermedades venéreas venían en dos olas. Venía en la ola de una bacteria, que podía ser que esta bacteria afectara mucho su sistema reproductivo a la hora de querer procrear. Y la otra en un virus. Y ya si era un virus, habíamos establecido que eso se queda en tu cuerpo para siempre, nunca se va. Uh-huh. Dentro de ese virus está el papiloma. Dentro del virus está el papiloma, el HIV, y en las bacterias estábamos hablando de la clamidia y del sífilis, y también de la gonorrea. Que son de las más comunes, me imagino que es la clamidia. La clamidia es más común. Es más común. Más común, sí. Porque dentro de los espectros que tienen este tipo de enfermedades, cuando se desarrollan en la vida de una persona, podemos notar, esa persona puede notar, o podemos notar, el que se pone a mirar y observar o hacer un estudio, las dificultades que vienen sobre su propia vida en uh-huh. tendencia de un fluido maloliento uh-huh. que destila de su cuerpo como señales aún de pequeñas ampollas que comienzan a desarrollarse y a salir con el tiempo. Como el herpes. El herpes hace El herpes eso. Lo hace. Y no solamente lo hace en el miembro eréctil del hombre, sino también en sus bocas. Claro. Y de la mujer también. Uh-huh. También. Eso es así, pastor. Creo que el término correcto para eso le llaman labios de la vagina. Una cosa rara, escuché por ahí un día. No sé si estoy en lo correcto. No, no le sabría decir. En una bodega lo escucho. Niño, por favor. ¿Cuál es la jerga? La jerga que usa. Jerga que usa. Pero en un punto biológico. Había una enfermedad venérea que esto no la veo muy a menudo, o no se ve muy a menudo, pero uh-huh. puede llegar a ser. Y se llama, lo conocen en términos de la calle como Blue Waffle. Y es cuando, déjeme mostrarle cómo lo ¿Cómo le llaman? Blue Waffle. Es que es el descuido. A veces las personas dentro de la del llegan al evangelio con la ideología de que se van a unir a alguien para una relación y entienden que van a encontrar a alguien limpio totalmente. Mm. Por eso se les recomendó en el primer programa, disculpe, que esta silla está muy, muy pequeña. Imagínense esta formación, pero en la parte de un hombre o una mujer, la zona de su... Eso es en una mano. Eso es una enfermedad. Eso es en una mano, que una extremidad. Uh-huh. Imagínese eso en la parte reproductiva de un hombre o una mujer. Se le pone a sí mismo. Es muy rara. Se le llama como... Se le llama Blue Waffle Disease. ¡Wow!
Y eso también es muy escaso, pero eso puede llegar también a Eso puede suceder. llegar a suceder. Sí. Entonces, reiteramos el tema de que las personas llegan a la congregación, voy a la iglesia, conozco una mujer, conozco un hombre, entienden que van a encontrar a alguien sano en su totalidad, entran en una relación, comienzan con los términos de comenzar a conocerse como seres humanos, como personas. Ya estamos claros que el término de novios no existe bíblicamente. Eso Sí. es antibíblico. Sí. Una relación que somos novios, eso más se adjudica a algo tradicional, pudiéramos decir, que no es que la Biblia, no, que la iglesia es la novia de Cristo, que dicen da. Entonces, si hablamos en términos serios sobre este tema, nos damos cuenta de que estamos, niño, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué espíritu Luis Miguel es que usted tiene? ¿Qué más llama ese? Noel y Miguel que la canta. Somos novios. No, ese Fue cosa. una Armando persona, Manzanero fue el que le escribió. ese fue que le Le escribió. tiró un capture ahora. Ahorita lo Un busca gran a ver qué más. intérprete de la música. Pero volviendo a la Entonces, parte. regresando a la parte del tema donde estábamos, llegan a las iglesias entendiendo, voy a entrar en una relación con un hombre o con una mujer, pero no conocen su vida pasada. Lo que pa Disculpe, pastor, que ahí me vaya a entrar, porque estoy estudiando genética. Y en una de la, en la genética tú te das cuenta, nosotros todos los humanos tenemos 46 cromosomas, 23 de mamá, 23 de papá. Son los haploids, se le llaman en inglés. Y genéticamente nosotros llevamos todo lo que nuestros antepasados han tenido. Tenido. Entonces puede ser que no se exprese en tu generación, así es que es el término que se utiliza, no se exprese algún tipo de enfermedad o algo en tu generación, pero tal vez tus hijos, tus nietos o tus bisnietos lleguen a cargar con las enfermedades de tus antepasados, porque todo está en nuestra, se le llama genetic pool o nuestra piscina genética. Entonces, cuando usted estaba hablando sobre esto, yo me daba cuenta de que existen personas hoy en día que se van tranquilamente adentro de una iglesia y dicen, me voy a juntar con fulano, me voy a juntar con perecejo, y no saben que si eso es genéticamente que pueden llegar a cargar todas estas cosas, imagínense espiritualmente. Ahí Exactamente. yo tengo un problema, pastor, porque cuando yo he ido al hospital, que he ido pocas veces en mi vida, ellos me preguntan que si hay una persona en mi familia que sufre de tal cosa. Tienen que Pero hacerlo. yo siempre le digo que no. ¿Por qué? Porque yo no conozco la situación de los otros familiares míos. ¿Tú me entiendes qué quiero decir? Sí. Pero es Mayormente. algo que es el deber legalmente, tienen que hacerlo los médicos para saber en sus estudios qué ellos van a hacer. ¿Me entiende? Por ejemplo, bueno, no, mejor no hablo del tema porque es muy feel sad cuando hablo de esa vaina, eso me pone mal. Mejor sigo con el tema donde voy. Pero es fuerte cuando se trata genéticamente de enfermedades que vienen. Asimismo están, vamos a hablar claro, los espíritus generacionalmente, Claro. que vienen moviéndose de generación en generación en las vidas de las personas. Cuando una persona no sabe de dónde proviene su familia, si su familia proviene de una, pudiéramos decir, de un linaje cristiano, o proviene de otro tipo de linaje, y no conoce en realidad de dónde viene esta persona, puede caer en un grave error. E incluso, recuerdo que mi madre me aconsejaba y me decía, yo estaba más joven, madre me decía, el día que te vayas a casar con una mujer o vayas a poner tus ojos en ella, asegúrate que sea una mujer de familia. Investiga su pasado, aún el de su familia, su trasfondo. Obviamente, uno va creciendo, uno como que se olvida de eso y pasa por desapercibido, porque mami me decía a mí que eso influye mucho en la vida del ser humano cuando vaya a tener ya su relación en su hogar. Aunque entendemos, cuando venimos a Cristo Jesús somos nueva criatura Amén. y ese pacto generacional se rompe. Amén. Es un ciclo que cierra, un ciclo nuevo se abre a través de Cristo en nuestras vidas. Pero sucede, los espíritus inmundos tienden a aparearse en este tiempo también de esa misma forma. ¿Cómo? Ok, por eso te decía que el tema iba a estar fuerte. Cuando una persona se acuesta con alguien en lo que es considerado un yugo desigual, el yugo desigual no solamente es cuando tú te casas o estás en una relación con una persona siendo tú cristiano y que la persona no sea cristiana. Cuando no hay una compatibilidad espiritual, hay problema. Ok. Espérese un momento, porque yo estaba haciendo una investigación y estaba diciendo que las tres etapas del alma, que estaba la nefes, el ruah y el neshema. Usted me está diciendo que cuando una persona no está en el mismo nivel espiritual, también ahí hay yugo desigual. Entiendo. No, estoy hablando del mismo nivel espiritual. Ok. No tiene que ver con el mismo nivel espiritual. Porque si yo me voy a un nivel espiritual, entonces estuviera poniendo en descenso o demigrando a alguien porque una persona Dios la usa más que la otra. Entiendo. Y eso no es lo correcto.
O sea, lo que estamos hablando es cuando no hay una compatibilidad espiritual. Ok. ¿En qué sentido? Tú vienes de una familia, o tú eres una persona que tú le sirves a Dios. Uh-huh. Tienes una pareja, te unes a esta persona, pero esta persona no le sirve al Dios que tú le sirves. Ok. Esta persona no le cree al Dios que tú le crees. Ok. Ahí hay problema. Claro. Y hay problema serio. Lo mismo pasa cuando lo traemos al ámbito espiritual. Cuando dos personas tienen relaciones sexuales, ¿ok? Si esta persona anduvo en un mundo pecaminoso y no ha renunciado en su totalidad, escucha bien, no ha renunciado en su totalidad a esa vida pecaminosa, a esos actos deshonrosos delante de Dios, y se acuesta con una persona que en su momento entendió que esa era la persona que quería, la persona que amaba, que es el hombre que Dios me dio, esa es la mujer que Dios me dio, y tú vienes y cometes el error de acotarte con esa persona, y supongamos que tú eres una persona de carácter dócil, eres una persona quizá que sufre de cierto tipo de depresión. Escucha esto. Pero la persona con la que tú te acostaste en una cama es una persona que viene con un carácter fuerte, pero que viene arrastrando espíritu de violencia en su familia. A la hora que se acuesta contigo, que eres una persona de carácter dócil, puede haber un problema espiritualmente. ¿Por qué? Porque se encuentran los espíritus y se aparean. Entonces, el espíritu que opera en esa persona, que es un espíritu donde de violencia, pudiéramos decir muy fuerte, va a tratar de sumergir el otro espíritu que es menor que él a su obediencia. Por eso tú encuentras que hay tantas mujeres que se suicidan. ¿Eso qué tiene que ver con el suicidio, pastor? Escúchame. Hay tantos hombres que se suicidan. Satanás ataca con la depresión. Uh-huh. Obviamente, no todos los tipos de depresiones que hay o no toda la depresión es espiritual. Hay personas que tienen problemas. Depresión clínica. Y tienen que, de por sí, tomar medicamentos para poder mejorar su calidad de vida y poder funcionar mejor su cerebro. Eso lo entendemos. Pero los espíritus operan conforme a fortaleza. ¿Me entiendes? Los espíritus no se guían como seguía el hombre. Incluso, conforme las triadas espirituales en las cuales ellos se encuentran, que ellos se manejan y se conocen entre sí. Cuando tú ves el espíritu que operaba en el gadareno, uh-huh, que era un espíritu de violencia, y vio al maestro, dijo, ¿por qué has venido antes de tiempo? Uh-huh. Conocía que era una autoridad. Sí. Por eso ninguna otra persona que estuvo en esa área ministrando pudo hacer nada contra él. Porque no tenía autoridad en su vida. Nadie. Entiendo. Ninguno tenía autoridad sobre ese espíritu. Jesús dijo en un momento dado, este género no sale si no es con ayuno y oración. Entiendo. Por el tipo de espíritu que operaba en esa persona. Cuando los jóvenes fueron a reprender a aquella persona, le dijeron, hey, a Cristo y a Pablo conocemos, pero a ti no. Porque no tenía autoridad sobre ese espíritu. Entiendo. Entonces, nosotros, de la única forma que tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre los demonios, a través del Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Ok? Dígame. No, pero que yo iba a tener... Entonces, ¿por qué Pablo dijo que cuando la mujer se acostaba con el hombre, lo santificaba a través del acto sexual? Entonces, ¿ahí dónde va eso? Por eso mismo, así como la santifican el acto sexual, es porque se hacen uno. Uh-huh. No solamente en carne, sino también en espíritu. En espíritu. Dejar al hombre, a su madre, a su padre, se unirá a la mujer, los dos serán uno. Serán uno. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, que en el principio no eran dos, era uno. Sí. Adán era Adán todo el tiempo. Uh-huh. Quien le cambia el nombre a Adán cuando nace, cuando se representa delante de los hombres y se visualiza, o sea, se materializa, es el mismo Adán. Recuerda que cuando Eva sale al principio no se llama Eva. No. Se llama Adán. Se llama varón. Varona. Varona, que en realidad es Adán. Uh-huh. Y quien le cambia el nombre es Adán y le pone Eva. Java. Uh-huh. ¿Me estás entendiendo? Sí. Entonces, lo mismo pasa. Así como se santifica con su mujer en el acto sexual, de la misma forma entran las impurezas a través de los actos sexuales. Entiendo. Por eso tuve un hombre, digamos un ejemplo, tiene su pareja, está tranquilo en su casa, de repente sale de su casa, se acuesta con una mujer por ahí, o viceversa, una persona se acuesta con otra persona, y esa persona tiene una vida desordenada, esos mismos desórdenes llegan a sus hogares. Claro. Pero entonces, ¿cómo que Pablo dice que si se une a ti, se santifica? Escúchame, hijo. Estoy hablando, te hablé que así como él santifica, así mismo llegan las impurezas. O sea, está bien, te santifica, pero van a llegar consecuencias. Claro. Güey, ¿cómo así?
Porque si el hombre agarra y se acuesta con una mujer que no era la de él, se acuesta con esa mujer y luego entra al acto sexual con su esposa, o sea, santifica a Dios la relación porque está bajo matrimonio, pero si esa mujer tenía una enfermedad venérea y se la transfiere a la mujer, entonces él tiene que vivir con la consecuencia. Hay una consecuencia porque tiene, por default tiene que haber una consecuencia, excelentemente, lo que estás expresando, pero también hay que entender algo. Dios guarda a sus hijos. Ahora, el problema es la guerra espiritual que tú comienzas a tener en tu hogar. Porque tú no te imaginas cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay. Obviamente, con esto no estamos diciendo a nadie. Aclaro, son las 1:17 de la tarde. Hoy estamos 9 de febrero, ¿verdad? Creo que sí, pastor. 9 de febrero. A ver, sí, 9 de febrero. Aclaro, 1 de la tarde con 17 minutos, aclaramos. No estoy diciendo con esto que todos los problemas que usted tenga en su casa matrimoniales es porque su pareja le está siendo infiel. Espera un momento, pastor. Déjeme. Vamos a aclarar esto. Ay, espérese. A mí me enseñaron genéticamente, nosotros tenemos variables que son dominantes y variables que son recesivas. Dominante significa que se expresa fenotípicamente en el cuerpo, o sea, que tú lo puedes ver. Entonces, también los espíritus cuando están en los hogares son así. Uno es dominante y el otro es recesivo. Mayormente pasa eso. ¿Cómo? Yo le estoy diciendo que si los espíritus llegan a poder ser uno dominante y otro recesivo. Pero eso es lo que estaba explicando. Pero ¿qué pasa cuando hay dos dominantes? Hay problema y viene la violencia doméstica dentro de la casa. Se manifiestan porque no se llevan entre sí. Uno de los dos quiere establecer autoridad en el hogar. Oh. Por eso tuve tanto caso de violencia doméstica en un hogar donde la mujer se impone. Yo soy el hombre. El hombre es el espíritu. Obviamente. No es que su carácter es fuerte, es que ella es de esta forma, tiene un espíritu dominante en sí misma. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Sí, más la necia. Más la necia, ¿qué dice? La destruye. La destruye. Con sus manos la destruye. La destruye. ¿Por qué? Porque entiende, yo soy el hombre en la casa, la que gobierna soy yo, la que sé soy yo. Y hay hombres que en su momento, aunque su carácter sea manso, sea tranquilo y sean dócil, en su momento, cuando quieren sacar su hombría, que es el hombre fuerte, el yo, se levanta en el hombre y dice, no se va a hacer lo que tú digas. Y ahí comienzan a tener problemas entre sí. O sea, hay batallas espirituales que la gente la está librando y no la conoce. ¿Cómo cuál? Esa es una de ellas, lo de la violencia. Otra es cuando te decía, una mujer es tranquila, es pasiva, pero el hombre viene de una vida muy fuerte. No es que el tipo solamente tenga el carácter fuerte, porque una cosa es el carácter del hombre y su humanidad, cómo es la persona, cómo se maneja de por sí. Otra cosa es cuando ha abierto una puerta a espíritus a que vengan a gobernar su vida. Date cuenta, el niño crece en el hogar, ¿verdad? Uh-huh. Y en el hogar donde él crece, él comienza a mirar a la mujer, a su mamá recibiendo golpes de su papá. Uh-huh. Él viene creciendo con esa mentalidad donde para que la esposa, la mujer respete, él tiene que darle golpe. Pero el niño no sabe. En su inocencia, él cree que está bien. Uh-huh. Él comienza a crecer con eso y comienza a ver la práctica diaria y un día lo practica. Al principio se arrepiente, pero ya lo hizo. Sí. Inmediatamente, él agolpeó a esa mujer. Él comienza a heredar ese espíritu inmundo que estaba en su papá. El espíritu hace así y se muda de generación en generación. La Biblia dice que las bendiciones van hasta la mil generaciones y la maldición hasta la cuarta generación. Entonces, por eso tú ves personas que traen ese espíritu de violencia desde su niñez. No es que tienen un problema psicológico solamente. Es que hay un espíritu que viene arrastrándolo de generación en generación. Y se brinca. Y se va moviendo de lugar en lugar. El papá muere y el muchacho se queda con el mismo espíritu. Y la mamá tuve que le dice, tú eres igualito a tu papá. De violento. Porque eso fue lo que él vio en su papá. Entonces ese espíritu dice, yo encontré esta puerta abierta porque en el momento que él levantó la mano, uh-huh, acto físico, conciencia, algo que él vio que pasó con su papá, él levantó la mano, agolpeó a la mujer o la mujer agolpeó al marido, ese espíritu dice, ya me abrió la puerta, yo puedo entrar. Rayos. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, pastor. Queda, pon la información ahí para donaciones y toda esa cosa. Entiendo, pastor. Escúchame, no, en serio. Entonces, al tú ver esta situación, tú te das cuenta de que hay cientos de personas que están pasando por esta situación en sus hogares y no se han dado cuenta. Le abrieron la puerta a ciertos espíritus para que ellos gobiernen en su vida. Es como la niña que ve a su mamá llorando todo el día y mordiéndose las uñas. Uh-huh. La ve. Mami, le está mordiendo las uñas.
y está como en una ansiedad y una depresión muy fuerte. Y la ansiedad de repente la lleva a una depresión. El niño o la niña está viendo esa conducta en su mamá todos los días. Con el tiempo, cuando por naturaleza el muchacho ve algo que le espanta o le pasa algo, tú ves, comienza a coger manía, a tomarse la mano, a rascársela, se la mete a la boca. Y tú dices, ¿pero qué es lo que le pasa a mi hijo? La mamá no se da cuenta. Y dice, pero esa es la conducta que tú tienes. Comienza a reflejarse en el niño. El niño humanamente comienza a practicar lo que vio en su mamá y vio en su papá. Y se esconde ¿y la homosexualidad? Detrás de ese personaje. ¿Y la homosexualidad? Entonces, ¿de dónde viene? Bueno, eso viene de actos, ¿sabes? Vienen de situaciones generacionales que se van moviendo de tiempo en tiempo. O sea, que una persona que llegó a caer en homosexualidad se puede volar una generación y caerle... Y caer en otra generación. Literalmente. Es como, por ejemplo, cuando en tu familia... Tu familia viene de un linaje cristiano, un ejemplo. O alguien en tu familia fue el hombre o la mujer que Dios usó. Uh-huh. Y tú te preguntas, ¿de dónde proviene que en mi familia haga tanta gente que Dios use en este don? Desde antes de la fundación del mundo, te conocí y te di por profeta a las naciones. Uh-huh. Pastor, lo que usted dice es antibíblico, usted no puede decirme eso, pruébamelo por la Biblia. Bueno, el castigo que tuvo David. El problema de David no fue matar a un hombre, fue matar a una generación. ¿Cómo? El problema de David no fue matar al hombre, fue matar a una generación. ¿Cómo así? Porque su esperma no pudo seguir caminando hacia adelante. Y el término esperma es el término palabra. Sí, entiendo. Entonces, él mató una generación y mató una palabra sobre esa generación. ¿Pero quién le había dado una palabra a ese hombre? Había una palabra sobre su vida, por misma razón. Tiene que haber una palabra de poliforme en la vida de ese hombre. Y esa persona, ninguna persona nace sin ningún propósito. O en la generación de él. Alguien tuvo que haber en su familia que era fuerte en Dios. O en él se cumplió el propósito de una palabra. Y la lealtad que había de ese hombre hacia David fue lo que lo llevó a esa condición. Wow. Entonces, él no mató a un hombre, él mató a una generación. Entiendo. Entonces, esa misma condición que se va desarrollando en la vida del hombre y de la mujer es lo que se va implementando dentro del ministerio. Esta es la parte que a mí más me gusta de este programa. Para que usted entienda. Ve, estábamos bromeando al principio, ahora estamos nosotros tratando un tema serio. Por favor, compartan la transmisión y vamos para los 2,000 el día de hoy. Tenemos 1,700. Me llama la atención porque tú te encuentras con personas que dicen, yo no sé por qué razón Dios me usa en tal área tanto. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Asimismo, como trasciende la bendición espiritualmente, de generación en generación, así se van moviendo los espíritus inmundos. Y inmediatamente una persona tiene relación íntima con un hombre o una mujer, sea viceversa, y esta persona no está en unas condiciones espirituales en las cuales tiene que estar, usted puede caer en un serio problema. Abre una puerta. Inmediatamente abre esa puerta, las maldiciones comienzan a llegar. Las consecuencias. Puede ser que Dios guarde tu vida y que tú no seas maldecido en tu totalidad, pero vienen consecuencias por causa de tu pecado, porque le abriste la puerta a un espíritu inmundo. Por eso fue que le dijo, ¿quién pecó de su padre? ¿Quién fue que pecó? Claro, porque se entendía que cuando alguien tenía una enfermedad era porque alguien había pecado. Y lo traía de generación en generación. Jesús le dijo, aquí nadie ha pecado. Nadie ha pecado, le dijo. Era por eso. Hablando del ciego que estamos hablando en ese término. Le dice, Señor, ¿alguien ha pecado en su familia? No, nadie ha pecado. Esto es para que el Padre sea glorificado. Uh-huh. Y si tú observas en el libro de Juan, creo que se encuentra ese texto bíblico donde habla de ese ciego que fue el que vio a los hombres como árboles, nos damos cuenta de que no fue que él era ciego de nacimiento, ¿ok? Él no era ciego de nacimiento. Porque él dijo, yo veo los hombres que son como árboles. Él tuvo que haber visto árboles. Él tuvo que haber visto antes. Entonces Jesús es quien lo ve a él y quien lo llama a él. A diferencia de los demás ciegos que decían, Jesús, hijo de David. O oyeron de Jesús. No, él no oyó de Jesús en ningún momento. Jesús lo vio. Y le preguntó, ¿quiere ser sano en una tabla de negocio? Entiendo. ¿Me estás entendiendo? Lo mismo pasa con las generaciones. Yo me preguntaba y le decía a mi madre en un momento dado, mami, ¿por qué razón en nuestra familia hay tanta gente que Dios la usa en lo profético? Y mi madre me habla y me dice, allá en Dominicana, sentada a las dos juntas, yo recuerdo, la sentada a las dos juntas, tengo fotos por ahí, y hablando con ella le pregunto, mami, ¿de dónde viene esto? Y comienzan a hablarme. Y me dice, mira, Miguel, tu bisabuelo, que mi abuela se llamaba Lucía, mi bisabuela se llamaba Lucía, me dice, el esposo de mamá Lucía era un hombre pequeño de estatura. Yo digo, por eso hay tanta gente nada en esta familia. Me eché a reír. Y me le paraba a mami a la mamita, como el carácter de mami. Y me dice, ¡está hablando un fresco que se cae!
canto pelado, cari pelado, me dice. Y yo me quedo mirando y le digo, pero ya, dejemos la broma, explíqueme esto. Y me dice, mira, tu bisabuelo era pequeño. Cuenta, contaba a mi bisabuela, le contaba a mi abuela y a mi mamá, porque yo llegué a verla con vida a mi bisabuela. Mi bisabuela tiene como unos, que 8 o 9 años que falleció. Me imagino yo, más o menos por ahí. Unos 8 o 9 años que murió, quizás 10. Y le contaba a ella que mi bisabuelo era un hombre de ojos verdes. En realidad, blanco. Más blanco que tú incluso, pues, según ellos me lo definen a mí. Yo soy de piel textura oscura por mi padre. Pero de parte de mi madre, la mayoría de mi familia, muchos de ellos, si tú ves mi sobrina, yo te la puedo mostrar, son blancos. Sí. Y de ojos verdes. Entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Él era un hombre pequeño de estatura. En mi familia hay personas bien pequeñas de estatura. Yo tengo un tío que tiene que medir como 5'2", 5'3". Pero también tenía un tío que medía como 6'3". Tengo un primo hermano que mide como 7'2". Okay. O sea, hay una variedad entre gente alta y gente de pequeña estatura. Ok. Decía él, y mi papá incluso me dijo, porque mi papá lo conoció, me dice, tu bisabuelo, me dijo Miguel Raúl, era un hombre pequeño, blanco, muy elegante, pero chiquito. Yo decía, no hay problema con eso. Y él comienza a contarme algunas historias, pero luego, mami me dice, él le entregó su vida al Señor. Digo yo, ¿qué pasó con él, mami? Me dice, contaba mamá Lucía que él agarraba un lápiz. Escuche esto, atención. Atención la gente que me está escuchando. Dice mi mamá que mi bisabuela le contaba a ella que él tomaba un lápiz, una libreta, y comenzaba a escribir nombres y direcciones de gente que él no conocía para ir a la casa de ellos a llevarle un mensaje que él tenía que darle de parte de Dios. Ahí yo entendí de dónde viene el don de ciencia y de profecía en mi familia. Cosa que yo no sabía y la supe por eso. Espere. Déjeme decir algo, espere. También biológicamente se dice que, que puede hacer que una persona tenga algo dormente, que esté durmiendo. ¿Usted entiende que cuando una persona acepta a Jesús, lo que estaba dormido, el don que estaba dormido automáticamente, pa, se prende. Activa? Incluso Pablo le decía a Timoteo que se cuidará a sí mismo, pero también le decía, aviva el don de Dios que hay en ti. Sí, le dijo eso. Ok, por eso es que ninguna persona puede impartir sobre ti un don. Mira por dónde vamos. En este asunto de generación, de las generaciones de las enfermedades que pueden transmitirse sexualmente, y de la, en el seminario que vamos que está establecido ya, que se va a dar, Dios mediante, todo me va a salir bien con mi salud. Todo me va a salir bien en el nombre de Jesús con mi salud. En el seminario vamos a enseñar que nadie puede impartir un don sobre una persona. Eso es un error muy grave. Hay gente que dice, yo voy a trabajar bajo la cobertura de fulano de tal porque fulano de tal me puede impartir el don. Eso es antibíblico. El don viene antes de la fundación del mundo, ya en la generación de la cual tú vienes, en la genética. Pero es que ellos dicen, del linaje donde tú provienes. Elías y Eliseo, ellos entienden eso. No, es que eso está mal. Cuando él le pide una doble porción, él no le está pidiendo un doble don, él le está pidiendo una doble porción de su espíritu. Que el espíritu que había en Eliseo, que había en Elías, posara sobre Eliseo, pero no posó sobre Eliseo. No. ¿Por qué? Porque el ministerio de Eliseo no era un ministerio profético en su totalidad. Era más de milagros, señales y evidencias. ¿Quién hace flochar un hacha? ¿Elías o Eliseo? ¿Quién hace flochar el hacha? Usted ya lo dijo. ¿Elías o Eliseo? Eliseo. Ok, entonces el espíritu que había en la vida de Elías no operó sobre Eliseo, operó sobre Juan el Bautista. Espera ese pantalón. Usted me está hablando otra cosa. Pero venía Juan el Bautista del linaje de él. Bueno, no se sabe porque no creo. Se le llama Elías Tisbita, pero no se habla de la generación de Elías. Pero entonces, ¿cómo? Buena pregunta. Entonces, ¿cómo fue que voló? El espíritu de Eliseo posó, de Elías posó sobre Elías. Perdón, de Elías posó sobre Juan. Pero, ¿cómo? Hasta en su vestimenta se parecía. Eso es algo, me voy a poner a investigarlo. Voy a ver si hago un exégesis sobre eso. Me gustó esa pregunta. ¿Cómo posa el espíritu de Eliseo sobre Elías? Perdón, el espíritu de Elías sobre Juan. Y no solamente eso, usted también debería de buscar cuando subieron al monte, Moisés, Josué, y dice que subieron con 70 hombres, 70 hombres comenzaron, dice que del espíritu de Moisés tomó para repartir sobre estos 70 hombres. Sobre estos 70 hombres. ¿Cómo un espíritu puede dividirse es que lo que, en 70? Es que está hablando de valentía, ¿ok? Tú eres la imagen, la semejanza de Dios.
Por esa razón, tú ves personas que no, esto está bien profundo, hay gente que no se encuentran consigo mismo bíblicamente porque no saben bajo qué cobertura están operando y con quién están caminando. Y entienden, si yo comienzo a caminar, digamos un ejemplo, Esther es una buena muchacha en la palabra, tiene un tremendo mensaje, tiene una sabiduría única. Y ellos entienden que por estar al lado tuyo en cierto momento, esa sabiduría va a pasar sobre ellos. No es así. Porque ellos nunca van a poder gozar de los atributos que yo te bauticé. Yo no honran quién tú eres primero como persona, no como ministro. Lo que le pasó a Jesse. Jesse nunca pudo gozar de las bendiciones. Wow, va a cambiar el tema esto porque que va, me metieron en lo profético y me metieron más en generaciones. Pon de generación en generación, Gedalía, para que nadie se confunda. Así todo el que está acá me está escuchando. Si te das cuenta, él comienza a decirle, espérate un momento. Que lo voy a enseñar en el... Guau, wow, ¿por qué tú me pones a hablar de esto, muchachita? A mí no me gusta por eso ponerme a hablar con este de ciertos temas espirituales. Me pone a hablar de cosas que yo no tengo que hablar ahora, sino en el seminario. No, pero dígame un chimpato. Mira, Jesse no podía gozar de las bendiciones que tenía Eliseo. Pregúntame por qué. ¿Por qué Jesse no pudo usar el báculo? ¿Por qué? Porque no honró a Eliseo en el secreto. Lo deshonró. ¿Cuándo lo deshonró? ¿Cuándo lo de Naamán? Cuando Naamán, que toma las ofrendas de Naamán, y Eliseo le dice, mi espíritu estuvo allí contigo. O sea, me moví de tiempo en tiempo. Salí de mi pasado para irme a mi presente. Él estaba atrancado en la cueva, en su casa. Y salió de su pasado y se movió a su presente. En pocas palabras, si en el pasado tú fuiste leal, en el presente me vas a ser inleal. De mi pasado a mi presente me transporté y me moví. Por eso él le dijo, mi espíritu estuvo allí contigo. No fue mi cuerpo, fue mi espíritu que te vio. Y ahora te traigo a la realidad. Y declaró una lepra sobre su vida. Entonces, cuando después de eso, tú no te das cuenta de algo. Jesse quiere usar el báculo. ¿Por qué él se lleva el báculo? Sí. ¿Tú sabes por qué se llevaba el báculo? Okay. En el báculo se escribían todas las reseñas del ministro, del profeta. Todos sus logros eran escritos. El báculo de Moisés también. El báculo que tenía, llevaban escrito todas las señales, todas sus evidencias, todos los milagros, toda la profecía iban en el báculo. Ah, esto se merece más semilla, yo no voy a dar nada. Dame instrumental, que vamos a meternos en esta vuelta ya. Entonces, no podía operar en esas dimensiones. Porque él no valoró eso. Así mismo, en el mundo espiritual, se desarrollan las mismas situaciones y condiciones. Hay personas que operan bajo espíritus inmundos porque vienen generacionalmente. Entiendo. De generación en generación, de generación en generación. Yo me enteré de una condición de mi padre biológico hace como unos 7, 8 años atrás. Yo siempre me pregunté esto. Y para mí eso no es una honra. Jeda, avísame. Por favor, dame instrumental. Para mí esto no es una honra lo que voy a decir hoy en día. Para mí fue muy difícil y vergonzoso. ¿Listo, Jeda? Ok. Estoy en una ciudad de República Dominicana. Voy en el carro con mi madre y mi hermana, la que vive en Florida ahora, Carmen. Voy camino con ellas dos a ver a mi abuela que en ese tiempo estaba viva. Vamos a buscarla. Me voy a detener en un lugar, en una tienda comercial en esa ciudad, para comprar algo para ella. Mi hermana me toca el hombro y me dice, aquí no te detenga, aquí no te detenga, aquí no te detenga. Digo, ¿qué pasa? Aquí pasó algo con tu papá muy fuerte. Digo yo, ¿con mi papá? ¿Qué pasó acá? ¿De qué me hablas? Le digo yo a mi hermana, yo estuve todos esos años acá y yo nunca supe qué fue lo que pasó. Hasta que después llegué a Dominicana y me abrieron los ojos y me dijeron. Y me dicen, tu papá hizo esto, esto y esto en esta ciudad. Y tú eres la foto de tu padre cuando era joven. Y aquí hay familia de esa persona. Si a ti te ven, me dijo mi hermana, tú vas a tener un problema serio, Miguel. Tienes que moverte y seguir. Yo le dije, ¿cómo así? ¿De qué ustedes me están hablando a mí? Ahí me comenzaron a contar, miren, tal año pasó esto, esto. Tú estando en Estados Unidos pasó esto. Yo me quedé con la cabeza para abajo. Me sentí mal. Llego donde mi abuela. Uno de mis tíos que ya falleció me llama para una esquina. Después de tantos años, como yo duré tantos años, duré como 14 años acá sin ir allá a la Dominicana de nuevo. Y me dice, Miguel, ven acá.
tú eres la foto de tu padre cuando eras joven. Digo, ah, ¿qué pasó ahí? Me dice, mira, yo quiero que tú sepas que con tu papá en tal año pasó esto, en tal ciudad. En tal año pasó esto, en tal ciudad. En tal año pasó esto, en tal lugar. En tal año pasó esto, en tal lugar. En tal año pasó esto, en tal lugar. Ahí yo entendí. Porque yo me preguntaba, ¿a qué venía en mi vida? ¿Por qué se desarrolló esa actitud de rebeldía y de violencia tan grande en mi vida? Yo me pregunté eso. ¿Por qué de un momento a otro en mi vida se despierta una rebeldía tan grande? Y una cosa que yo decía, pero es que mi mamá no es así. Yo decía, el hogar donde yo me crié, un lugar donde somos gente humilde. Yo nunca vi a mi padre decir palabras obscenas. Yo no soy una persona de hablar obscenamente tampoco, gracias a Dios. Pero yo nunca vi esa actitud de violencia en mi familia. ¿De dónde desastre nace tú en mí? Yo me preguntaba eso. ¿Por qué a mí me pasó eso? Cuando a mí me hablaron de eso, mis ojos espirituales fueron abiertos. Y yo entendí que en mi momento de rebeldía, cuando me aparté de los caminos del Señor, abrí una puerta y el espíritu que hubo en mi padre vino a posar sobre mi vida. Escucha esto. Lo que pasa es que tenemos un grupo de ignorantes que están pastoreando una iglesia, no saben, no escudriñan la Biblia y no se ponen a buscar en ayuno y oración para que Dios le abra los ojos espirituales y saber cómo van a lidiar con los hijos de los hermanos que están en una iglesia. Que los hijos se le vuelven rebeldes de repente y no se ponen a orarle a Dios para que Dios le revele de dónde viene esa rebeldía en el hijo o la hija del hermano tal. ¿Por qué un hijo de repente comienza a vender droga? ¿A alguien? ¿A quién vio vendiendo droga? No, de repente comienza a tener una actitud de violencia. Y ese espíritu viene sobre su vida y abre una puerta. Cuando ese espíritu se entiende que ya gobierna totalmente ese cuerpo que no le pertenece, dice, yo voy a abrir una puerta para que otro espíritu más fuerte que yo comiencen a gobernar acá, porque él sigue abriendo puertas en su diario vivir. Entonces sus actos pecaminosos y deshonrosos lo hacen hijo de las tinieblas. Esta es la parte del mensaje que le dice a la gente que nosotros tenemos que abrir los ojos espiritualmente. Por eso es que es importantísimo conocer sobre las guerras espirituales. Saber con quién estamos tratando. A veces tú no sabes por qué tu hijo está rebelde después de cierta edad. Y tú dices, yo crié a mi hijo en el evangelio, crié a mi hija en el evangelio. Tienes que abrir los ojos, madre, padre, que me escucha. Pastor, tienes que abrir los ojos. Por eso cuando yo le pregunto a alguien, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo le digo, repite conmigo, yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo y con el mundo. Pacto generacional. Que vienen de generación en generación mudándose. Y el problema más fuerte, para que tú entiendas, es que cuando llega a la cuarta generación se implantan como una jerarquía. Y todas las tierras espirituales demoníacas comienzan a gobernar en esa familia. Por eso tú ves que hay familias que todos los hijos nacen siendo malos, dicen en la calle. Con esa familia en el barrio no te metas porque todas son violentas, todas son delincuentes. Y el que está operando la triada completa espiritual demoníaca, su cotobashama kayama. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué ahí no sale nada bueno? Porque nadie en esa cuarta generación se atrevió a aceptar a Cristo y decir, yo renuncio a todo pacto generacional. Y a reclamar mi casa, yo serviremos a Jehová. Dios mío. Dígame. No, que lo que usted está diciendo está demasiado fuerte. Bíblico. Pero espera un momento, entonces si de generación en generación se levanta alguien cristiano en la familia, ¿la triada de ángeles estará en jerarquía? En jerarquía operando a favor de esa persona. ¿Cómo así? Barájmela más despacio. Ok, así como operan los espíritus inmundos. ¿No hemos llegado a los 2000, Jerarías? 40. ¿Ah? 40 falta. Faltan 40. Faltan 40. Cuando una persona en su familia no sabe con qué espíritu está lidiando y entra en guerra espiritual, pero no conoce con lo que se va a enfrentar, comienza a preguntarse en sí mismo, ¿cómo puedo yo quebrantar con esta maldición generacional que está atacando a mi familia?
No es como lo pintan muchos pastores. Dicen, no, porque de generación en generación, de bendición en bendición, de gloria en gloria. Hey, mi rey, profundice la Biblia. Comience a buscar el Espíritu de Dios. Pero, sí. Te lo voy a poner más sencillo. Por favor. Movámonos al Medio Oriente. Okay. Pakistán. Uh-huh. Israel. Afganistán. ¿De qué linaje viene? Ismael. ¿Quién era Ismael? El hijo bastardo. ¿El hijo qué? Bastardo. ¿Eran violentos los ismaelitas? Sí. ¿Y ellos cómo son? Violento. Dígalo, violento. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Son violentos o no son violentos en Pakistán? Sí, son violentos. Con todo el respeto que se merecen. Sí. Con todo respeto. Pero ¿de dónde vienen? Pero espere, entonces si así funciona en el área demoníaca, ¿cómo funciona en el área angelical? Es que en el área angelical, de la forma que tú lo vas a usar es que en tu generación, en tu familia, los ángeles te van a obedecer a ti por a favor tuyo. Acuérdate que tú tienes un ángel asignado, lo enseñé, sí, usted en lo el seminario. En el seminario. Entonces ellos van a comenzar, ellos mismos, a desarrollar lo que tú quieres que desarrollen. ¿Cómo así? Sea más específico, pastor. No, es que tú me estás poniendo a hablar cosas del seminario. Me voy. ¿Entiendes? Lo que voy a dar en el seminario. Y hay personas que tú sabes que tenemos que valorar su tiempo y lo que están haciendo. Entonces, tú te das cuenta que hay personas que de generación en generación se van moviendo. Y tú te preguntas, pero ¿por qué razón es que tú tienes que suceder? Ok. Hay gente que son exitosos en todo. Sí. Pero tienen aparentemente el carácter calmado. No solamente estoy hablando del término espiritual. No me refiero en el término terrenal, porque tú le diste una buena educación a tus hijos. A mí me dieron muy buena educación. Uh-huh. Yo fui estudiante meritorio. Yo fui estudiante meritorio en mi país. Y estando en séptimo grado me llevaban a concursar con jóvenes que estaban en primer bachillerato. Wow. Sí. Y tengo amistades mías que estudiaron conmigo, que también fueron estudiantes meritorios conmigo. O sea, no solamente se basa en la buena educación que tú le das a tus hijos, sino en las instrucciones que tú depositas sobre ellos. Instruye al niño desde pequeño. La Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y aún después este viejo no se apartará de él. Entiendo. Por esa razón tú ves personas que dicen, hey, mi hijo es un muchacho que es súper inteligente, pero es un niño temeroso de Dios. Es un niño muy aplicado. Es una niña que es digna de admirar. ¿Por qué? Porque las instrucciones que tú depositaste en ese momento sobre tus hijos fue el temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría es ese. El temor a Jehová. Dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice Esther Barranco, no lo dice el niño, no lo dice Gedalía. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú marcas a tus hijos y tú dices una palabra sobre tu familia, sin importar de qué tipo de generación, qué tan fuertes han sido los espíritus demoníacos que operaron en tus antes pasados, tú dices, en mí se quebrantan y se rompen todas las maldiciones. Entonces, ¿el espíritu hacia dónde va si ya los rompe? Tiene que moverse obligatoriamente a otro sendero. Pero espere un momento, pero si su hijo, si usted rompe eso, pero su hijo le abre una puerta, ¿el espíritu puede volver ahí? Claro que sí. Y viene más fuerte. ¿Y por qué viene más fuerte? Porque encuentra la casa desolada. Y viene con 7 espíritus. Y viene con 7 espíritus más. En lo cual, en esos espíritus vienen algunas legiones. Y cada legión equivale a 5,000 demonios. Vienen con legiones acompañándolo. Vienen aún con legiones acompañándolo. ¿Por qué? Porque la iglesia a veces no sabe con lo que se está enfrentando. Por esa razón que tú ves que hay una iglesia que se divide en 1,000 pedazos en un minuto. Sí. Porque tenían a alguien con una legión demoníaca arriba del altar ministrando. Y te sacan 20 y 30 iglesias de una sola iglesia. Y el espíritu absalónico tan fuerte que opera sobre ellos, buscó todo lo que tiene que ver con división en la Biblia de generación en generación y lo trajo a la casa, a la iglesia. ¡Ay, Dios mío, pastor! ¡Dios mío, pastor! Siéntate. Alguien tiene un teléfono abierto. Entonces, por esa razón es que tú ves que hay iglesias que no perduran. Por ejemplo,
Wow. Espere. Usted está diciendo que cuando el espíritu absalónico está dominando dentro de la iglesia, él jada a los espíritus generacionales. A los espíritus generacionales. Y divide. Viene división en la familia. Divorcio. Viene división en los hijos. Lucha contra padre e hijo, hijo contra padre. Viene división en la niñez. Viene división en lo adolescente. Todo lo que tiene que ver con división comienza a manifestarse, todo lo que tiene que ver con una traición. Porque hay una jerarquía muchísimo más grande que le está dando la orden. Que le está dando la orden a ellos, tienen que obedecerlo. Acuérdate que ellos se mueven en triada. Claro. Serafines, querubines. Y tienen que obedecer desde arriba hacia abajo. Entonces, la iglesia no se ha dado cuenta con qué que se está enfrentando. Dios mío, pastor. Yo te dije que el seminario, la segunda faceta del seminario, viene muy fuerte de angelología, teología sistemática. La parte del seminario de lo que es profecía y don de ciencia viene fuerte. ¿Por qué? Porque el espíritu que se identifica como adivinación, no falsa profecía, adivinación, que es lo que luego pasa a ser una falsa profecía. Porque adivinando declaran cosas que no son. Entonces, hay dos cosas. La adivinación que se manifiesta en la iglesia y la interpretación de una profecía falsa. Ok. Es la razón por la cual tú te vas a dar cuenta cuando estemos enseñando en el seminario cuánta gente han declarado profecía falsa en las iglesias no se han dado cuenta y luego se les destruye la iglesia. Me voy más allá. Cuando una persona está operando bajo un espíritu inmundo y ese espíritu lo consiguió metido en un hotel o en una barra acostándose con una mujer o con un hombre de la calle y lo lleva a la iglesia, se divide la iglesia y la destruye. Y el espíritu de depravación y de desorden sexual comienza a manifestarse. Porque esa persona, según va impartiendo, la persona entiende que está dando una palabra de parte de Dios y no se han dado cuenta. Hay una manipulación detrás de esa palabra. Y comienza a operar. Y como la fe viene por el oír la palabra de Dios, cuando ellos oyen esa palabra, abren su vida y ese espíritu comienza a gobernar dentro de la iglesia. Y los jóvenes comienzan a practicar depravaciones sexuales. La iglesia comienza a practicar depravaciones sexuales. La iglesia comienza a practicar todo aquello que no le agrada a Dios, porque eso fue lo que recibieron de parte de la persona que está emitiendo el mensaje hacia ellos. Alimentando al espíritu. Y lo más fuerte es cuando lo hace fuerte. Porque ellos se hacen fuerte. Es como tú ir al gimnasio todos los días. Según va recibiendo, se va alimentando. La gente no conoce el mundo espiritual. Se entiende cuando una persona, Luis, sale de la brujería, se le hace fuerte caminar en pos de la palabra que Dios estableció sobre su vida. Porque las triadas demoníacas que operaban en ese hombre conocen las triadas espirituales de parte del reino de Dios que pueden manifestarse a través de ese hombre. Entonces, Satanás reconoce el llamado que el hombre tiene, aunque el hombre no lo conoce. Tú ves que hay brujos que sanan enfermos. No es que no tienen el don. Tienen un don de sanidad genuino. Lo están empleando en el área equivocada. Pero puede haber en ellos un don profético, pero un don de adivinación. Porque ya no reciben el mensaje de parte de Dios, sino de parte de los demonios. Entonces la gente dice, pero es que yo fui donde el santero, yo fui donde el brujo, me leyeron la carta, el brujo me dijo la verdad. No fue que el brujo te dijo la verdad. Es que la Biblia dice que los demonios saben y tiemblan. Entonces, aquellos tiemblan a la presencia de Dios. Porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuando habla de tierra, habla de existencia. Todo lo que fue creado por Dios tiene que temblar. Habla del respeto, del girá de Dios. Por esa razón, tú te das cuenta que la gente dice, yo fui donde está el brujo y me leyó la taza y me dijo la verdad. No te dijo la verdad. Él te dijo lo que un demonio le comentó. Porque ellos se van moviendo en comunicación de tiempo en tiempo. Entiendo. Entonces, conforme sea la triada de la jerarquía que ellos operan, ellos emiten un mensaje uno al otro hasta llevarlo hasta donde la persona que tiene que llegar. Y viajan en las madrugadas, que es el tiempo donde el cuerpo duerme. Tercera, cuarta vigilia de la noche. Mientras el cuerpo descansa, el espíritu vela. Y tú ves la gente que tiene sueños donde lo están atacando y los demonios lo atormentan y no se dan cuenta que son los mismos espíritus y comienzan a atacarlo a ellos. Hasta aquí llegó el programa el día de hoy. Yo lo voy a dejar ahí, pues yo tengo que irme. Y gracias a estas 2,000 personas que están con nosotros hoy, escuchando este programa. Ya.
Se me explotaron mis 3 neuronas. Hay que conocer la palabra. Yo creo que en el momento que nosotros abramos las puertas de esta congregación, lo primero que yo voy a hacer son servicios de liberación. La gente ya no hace eso, pastor. No, no, vamos a orar por liberación, servicios de liberación, servicios de sanidad y milagros. Uno de los seminarios que voy a dar muy pronto cuando termine con el seminario profético es sanidad y milagros. Milagros genuinos, milagros inventados por los hombres. Milagros inventados por el hombre. Sí. Ahí va a exponer muchas cosas, pastor. Sí. Mis amados. Ay, padre, padre amado. Ah, padre. Creo que una de las cosas más fuertes que hace falta, lo dije hace un tiempo atrás en un programa acá, que le hace falta a la iglesia de hoy en día, es el discernimiento de espíritu. Sí, usted dijo eso. Se lo expliqué. Y no es concluido con el tema de guerra espiritual. No puedo darlo completo porque tengo un seminario, un compromiso que cumplir. Wow. ¿Ah? Wow. Ya yo iba a decir para todos, y esa gente que amanecen con moretones. Eso tiene mucha respuesta. Las manifestaciones de los éxtasis que entra la persona. Yo tengo moretones. Cuando la guerra espiritual se manifiesta en el cuerpo, por eso el trabajo del ministro es más fuerte que un trabajo de 8 horas de construcción. ¿Lo puede decir más duro, pastor? El trabajo del ministro es más fuerte que un trabajo de construcción equivalente a 8 horas trabajando con concreto. Porque te cansa espiritualmente y físicamente. Las guerras que pasas en la madrugada se manifiestan en tu cuerpo. Tengo moretones por acá, pastor. ¿Ok? Nota que Jesús orando en una madrugada tuvo que quebrantarse a llorar. Sí. Y a Jesús no lo buscaron de día, lo buscaron de madrugada. En el tiempo donde él velaba. ¿Ok? A Jesús se le hizo más fácil presentarse ante la cruz porque ya su cuerpo había sido azotado espiritualmente. Ahí los dejo. No, espérese, no, pero que usted me tiene que soltar eso, espérese, pastor. So, entonces, cuando una persona está en el, o sea, ha guerreado espiritualmente y se manifiesta en el cuerpo, eso lo que está queriendo decir es que está librando una batalla. Pero ¿cómo una gente gana eso? Solamente se puede ganar. El mundo espiritual es más real que el mundo terrenal. Lo sé. Simplemente que hay momentos donde tú tienes que ir a tu futuro para pelear la guerra primero, para cuando ella llegue tú la hayas vencido. Ya, con eso puede terminar. Espiritualmente hablando. Ejemplo, David. David mató a Goliat antes de verlo. Claro. Cuando peleaba con el oso, peleaba con no, cuando le dijo que en este incircunciso, hijo del diablo, le dijo, hombre que no tiene pacto con el Dios de Israel, ya tú estás muerto. Sí, hablamos ahora. ¿Ah? Yo como que pregunto mucho, pero es no, porque la vida espiritual se hace real, se concretiza. Yo tengo una reunión a las 2:30, tengo que estar en un lugar, ay, para lo que no, ustedes me ponen. Vámonos. Ay, pero espérense que yo quería saber sobre eso. ¿Cómo entonces una gente puede ganar eso? Te dije. Orando, velando, dice la vida espiritual. Jesús encontró la primera. Pero ¿por qué entonces los golpes se manifiestan en vida? Tienen que manifestarse en tu cuerpo. ¿Pero por qué? Porque tu cuerpo solamente tiene que vivir la realidad de lo que primero vio espiritualmente. Lo que tu cuerpo vive hoy, escúchame bien. Lo que tu cuerpo físico está viviendo hoy, ya lo vivió en el espíritu primero. Por eso que Jesús, cuando le hablan de que Lázaro estaba muerto, Jesús dijo, él no está muerto, tan solo duerme. Porque Jesús no vio el cuerpo de Lázaro muerto en ese momento, ese no era el día de su muerte. Por eso Jesús, cuando se encuentra en la barca, que dice, maestro, sálvanos que perecemos, Jesús está durmiendo. Porque la palabra que él recibió era que él iba a ser crucificado, iba a morir en una cruz, en un madero, no en una barca. Estoy preguntando por ustedes, mi gente. Bueno, vámonos, pastor. Bueno, hace falta un poquito más de Biblia para poder aprender. Por eso que prepararse. Les recomiendo a todos, corre, hay espacios disponibles. 2 de marzo comienza el seminario Profecía y Don de Ciencia. Algo poderoso. Hello. How are you today, my friend? Vamos. Hello, hello, hello. ¿Qué daría? Esto fue Pastor Miguel Grullón. Esther Barranco. El niño CDR oficial. MiguelGrullón.org para el seminario. MiguelGrullón.org para el seminario. MiguelGrullón.org.
para el seminario. Dios me lo bendiga. Esto ha sido algo que ha rompido los límites. Gracias a todas estas personas, 2,000 personas con nosotros en vivo. Y le digo que prepárate, que el seminario viene candente. La gente que quiere saber cómo escuchar la voz de Dios. Voz profética. Estel, ¿sabes que hay diferentes tipos de profetas? ¿Cuál? Profeta de patio, profeta de palacio. El problema es que tenemos lo del patio queriendo meterse al palacio a profetizar. Y no se han graduado del patio. Dios mío. Y no habrán algunos que están en palacio que lo tienen que mandar para el patio. Yo le llamo hijo de papi y mami. Maigá con hielo. Maigá con mucho hielo. Va el pastor Ricardo Guzmán. Dios mío. Boca Aguada. Va el Pablo Sánchez. ¿Cómo así? ¿Qué escribe? Dios mío. Me bueno, el niño. Un abrazo. Un abrazo. Está el barranco. Geralía, dame time. Pastor Miguel Rullón. ¿Cómo así? Pastor, a la Biblia. Me bueno, Pastor, a la Biblia. Bye, niño. La patilla. La patilla. Dame mi patilla, cariño. Sigue en nuestras redes sociales. Pastor Miguel Grullón. Estel Barranco. El Nino CDR Oficial. El Escribe. El Donkey del Amor. Pastor Ricardo Dios Guzmán. Pastor Ricardo Guzmán. Karen Guzmán Beautiful. David Aquino 07. Dios mío. Anthony Zuleison, para los que quieren que le hagan un buen trabajo de construcción, pintura, lavamos, también planchamos, tenemos chirrada, damos el paco. De todo lo que usted quiera. Anthony